Esta casa es una casa muy grande, muy bonita. Ah, pero esto tiene piscina. Puntos en su score de crédito. Si usted lleva más de 2 años trabajando en la Florida, si usted no tiene casa en este momento en Estados Unidos, usted califica, si usted es hispano, usted califica para un préstamo en una casa. Llámenos, muchas gracias. Puntos en su score de crédito. Si usted lleva más de 2 años trabajando en la Florida, si usted no tiene casa en este momento en Estados Unidos, usted califica, si usted es hispano, usted califica para un préstamo en una casa. Llámenos. Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor, llevo casi 12 años como realtor en la Florida. Yo trabajo en ventas de casas, apartamentos y lotes. Le estoy diciendo a los hispanos de la Florida, el 95% pueden comprar su casa propia y quedan pagando mucho menos que una renta. Ustedes están pagando renta, está botando su la casa de su familia. Deje de rentar, deje de botar el dinero por el sanitario. Inviértase usted mismo. Y la renta va a ser una trampa, porque la renta va para arriba impresionantemente. Yo tenía casas de 500, ya valen 1000. Casas del 1000 ya valen 2000, o sea, la renta va impresionantemente hacia arriba. Por eso usted tiene que conseguir una casa antes de que la renta no pueda pagar la renta. Antes de que usted no pague la renta, cómprese una casa. Acuérdese que el mortgage fijo durante 30 años nunca le va a cambiar. O sea, si hoy con un mortgage de 1000 pesos usted compra un mercado en Walmart, dentro de 20 años con esos 1000 pesos no compra ni el 20%. Por eso es que por eso es lo importante de comprar la casa, porque la renta nunca le va a subir en 30 años. En cambio, si usted renta, dentro de 30 años, la mismo que rentaba hoy por 1000, vale 10 mil, 12 mil dólares. En cambio, el mortgage sigue siendo los mismos 1000. ¿Y por qué su casa? Porque usted la puede remodelar, la puede arreglar, porque usted gana un valor fijo en su casa. Porque es mucho más barato. Este es el downtown de Fort Myers. Aquí está la parte administrativa de Fort Myers. La parte administrativa de Fort Myers. Aquí está todos los la administración. Continuamos. Este es el downtown de la Florida. Este es el downtown de Fort Myers. Este es el centro de la ciudad. Aquí está toda la parte administrativa de la ciudad de Fort Myers. Si usted vive en otro estado de Estados Unidos, la Florida es muy acogedor. La Florida hay mucho trabajo, porque la mayoría de la gente que viene aquí son jubilados y no trabajan. O sea, el 50%, 60% de personas que vienen están bien. No, pista.